Existe un único elemento que nos ayudará a comprender dónde estamos hoy. Kate 6. Kate 6 era el cazador de la vanguardia, mentor de los cazadores de la torre. Era infame y temerario, y confiable como miembro de la escuadra. Y nuestro gran amigo. Siempre encontraba la luz en cada situación, incluso en las más oscuras. Nuestras responsabilidades nos pesaban, pero él intentaba aliviar ese peso. La última misión de Kate fue evitar una fuga en el presidio de los ancianos, en el arrecife. Las cosas no salieron bien. En el presidio de los ancianos estaban recluidos algunos enemigos muy peligrosos. Los sistemas de seguridad fallaron, y poco se pudo hacer para impedir que causaran estragos en el sistema Sol. Petra Venge, la mano derecha de la reina Insomne, les pidió ayuda a Kate y los guardianes para recuperar el control. Esta es la central de seguridad. Mejor será que despejemos la zona antes de entrar. De Alcaide para abrir la puerta. ¿Kate? Yo me encargo. Prepárate para un ascenso. ¿Aguantas algo? Estás cerca. Solían ser caídos. Los caídos no se transformaron de la nada. Alguien les hizo esto. ¡Ah! Te perdiste de una actuación magistral. Solo falta el tiro de gracia. ¿Qué está pasando con el suelo? ¡Ah! ¡La colmena está trabando los mecanismos! ¡Sácalos de aquí, sí! Eliminada. Ahora debería funcionar. No te olvides de purgar el sistema.
Sí, claro. Una pregunta. ¿Cómo hago eso? Presiona el botón rojo. ¡Todos son rojos! Entonces presiónalos todos. No puedo creer que funcionó. Soy genial para esto. Cancela eso. No funcionó. No te preocupes, nosotros nos encargamos. Todo lo tuyo. Sabes de verdad. Ándale, ¿qué esperas? ¡Y no te levantes! Asistencia técnica con prejuicio extremo. Bueno, todo está donde debería estar, pero ahora está pidiéndome algún tipo de activación secundaria. Debería haber una terminal que pudieras usar desde las pasarelas. Te cubriré desde aquí en cuanto descubra cómo conectar las torretas. Por cierto, tú y yo somos un buen equipo. Permíteme abrirte la puerta. Ah, las torretas tienen un modo manual. Interesante. Hey, ¿qué te parecen mis nuevas armas? ¿Sigues ahí, Petra? Vamos a despejarte un camino hacia máxima seguridad muy pronto. Entendido. ¡Qué alucinante! ¡Podría acostumbrarme a esto! Seguridad. ¿Todo en orden, bebé? Sí, ahora voy a los niveles inferiores. Tengo que comprobar un par de cosas y podremos largarnos. Mientras seas tú quien compre. Parece que ya acabamos aquí, niños. Yo invito al ramen. Todos
todo se ve bien aquí abajo. Solo tengo que checar una última cosa. Petra. Petra. Camarada. Debo haber dañado las comunicaciones con mi espectacular aterrizaje. Entra la música amenazadora. Bueno, todo el mundo, vuelvan a las celdas. ¿Sí? ¡Vuelvan a las celdas! Échame la mano.
¿Kate? ¿Petra? ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Adelante, Kate! ¡Qué bueno que volviste! Caímos por lo menos 20 pisos y Kate no contesta. Tampoco Petra. Kate debe estar más abajo. Ahí hay una escotilla. No. Pero sí tengo una bala con tu nombre. En cualquier momento llega mi camarada y va a matar hasta el último de ustedes. Y tú, mi amigo. Esto te va a doler. Mucho. Por unas últimas palabras. ¿Cómo está tu hermana? Para Aldrin, Kate no era más que un obstáculo en el camino. Para nosotros, perderlo fue devastador. Destruyó a nuestra escuadra y sumió a la última ciudad en un duelo. Aldrin se enfrentó a su destino, pero ahí no terminó la historia. Un espectro llamado Glint lo resucitó y, como no tenía recuerdos de su pasado, adoptó el nombre de Cuervo. Al principio, la vanguardia intentó mantener al Cuervo ignorante de su pasado y los crímenes de Aldrin. Pero el Cuervo no es Aldrin. Con el tiempo, comprendimos que quienes decidimos ser es más importante que nuestro pasado.